Vamos a necesitar thinner, yo les recomiendo el de la Comex, también vamos a necesitar estopa, la tela y las impresiones tienen que estar sí o sí en papel albanene, eso es muy importante. Yo lo que hago es primero fijo la tela en donde estoy trabajando, solo fíjense que no sea un lugar que tenga barniz y que el thinner se lo lleve, y esto es muy importante, el papel tiene un brillo, ese brillo es donde está la tinta y es el lado que tiene que ir de cara a la tela. Después mojamos nuestra estopa con abundante thinner y mojamos un poco la tela y después tantito por arriba. Y con una cuchara le tallamos con ganas y la verdad es que con paciencia y le damos bastante. Yo suelo ir en orden para saber dónde ya le di y dónde no le he dado. Pueden levantar y darle otra vez con la estopa a la tela, pero es importante que la levante poquito. Una vez que terminó, quedó muy hermoso y lo mejor de esto es que podemos hacer collage con distintas impresiones que tengamos. ¿Te gustó? Seguro que sí. El tutorial completo lo encontrarás